Francisco de Miranda, Estado Guárico, donde el pueblo salió a marchar en contra de las sanciones y el bloqueo. Pues hoy se concentra también en la carrera 1 de Calabozo para también elevar ese apoyo al presidente Nicolás Maduro. Para que así continúen los logros de la revolución bolivariana. De esta manera, el pueblo guariqueño expresa una vez más el respaldo a los logros obtenidos en revolución, el rechazo al bloqueo y las sanciones. Como pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, pues esta marea roja, rojita, esta marea que hoy se ha concentrado en la carrera 1 de Calabozo, municipio Francisco de Miranda. Vamos a escuchar a una de las voceras de esta población guariqueña, quien desde acá eleva un mensaje patriótico al pueblo venezolano. Escuchemos. Diosdado Cabello, líder de la revolución, hombre del 4 de febrero, hombre probado en mil batallas y que hoy es muestra de gallardía y aquí está presente. Siéntase usted como en su casa. Bienvenido, esta es su casa y a todo el equipo que lo acompaña de la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. También le damos la bienvenida a nuestro gobernador José Vázquez, hombre que desde muy joven ha dado la lucha en las filas revolucionarias, al igual que nuestro alcalde Donald Donaire, hombre comprometido con el pueblo. Aquí estoy en representación de las mujeres, de las guerreras, de las combatientes, de las que mandamos. ¿Y sabe por qué mandamos? Porque el 60% de la población somos mujeres. Y el otro 40% las parimos nosotras. Lleve usted el mensaje a nuestro máximo líder de la revolución, nuestro presidente Nicolás Maduro, protector del pueblo, que ha venido luchando durante años con esa guerra que nos tiene Estados Unidos y ahora también luchando contra la corrupción de los traidores. Lleve usted el mensaje que este pueblo guariqueño, mirandino, ha estado de pie en lucha, para seguir luchando todo lo que se venga. No tenemos miedo, aquí estamos aguantando y guapeando como lo hace nuestro presidente Nicolás Maduro, a esa guerra infernal que nos sometieron y llevando el legado aquí en Guárico. Capitán, sepa usted que aquí en Guárico, en el municipio Miranda, en la parroquia Guardatinaja, la cual represento, vengo de allá, de la tierra de Don Dámaso Figueredo, de Santiago Roja, el Turpial, de Venezuela, de los hermanos Garrido. Aquí estamos luchando. Lleve usted el mensaje a nuestro presidente de que no descansaremos, vamos a estar en vanguardia y que estamos cumpliendo con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro, trabajando en la verdadera unidad, en la integración para que cada día seamos más y estemos, y aquí estamos comprometidos con el proceso revolucionario, dando respuesta de la mano del partido, de la mano del gobierno nacional, regional y municipal, dándole respuesta a las necesidades del pueblo a través del 1x10 del buen gobierno que ha creado nuestro presidente Nicolás Maduro. Ha sido una guerra fuerte. Hay veces que nos desanimamos, nos desorientamos, pero tenemos a nuestros líderes aquí, regional y municipal, guiándonos para que no perdamos el norte
No perdamos el camino. Y dígale al presidente Nicolás Maduro, protector del pueblo, que cuenta él con una maquinaria y un pueblo consciente, con espíritu de lucha, que no vamos a dejar de luchar cada día. Ha sido implacable, pero aquí estamos. Hoy es muestra de lealtad, de apoyo, de respaldo a las políticas que viene desempeñando nuestro gobierno nacional, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro. Hágale saber a nuestro presidente que lo necesitamos. Que lo necesitamos porque vamos a calvar, que sigamos cabalgando juntos, él al frente y nosotros con él. Lo necesitamos. Ha sido un hombre que ha guapiado y es ejemplo para todos nosotros. Al igual que usted, capitán. Yo no pensé que se me iba a dar este sueño de tenerlo aquí cerquita de mí. Dale un abrazo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro capitán, a nuestro camarada Diosdado Cabello. Hombre del 4 de febrero, probado en 1000 batallas. Ejemplo para todos nosotros. Cuente, que cuente el presidente y cuenten ustedes con una maquinaria consciente, un pueblo que cada día vamos ganando espacios, espacios perdidos, espacios que hemos recuperado, con la lucha diaria, con respuestas inmediatas a nuestro pueblo. Son tantas cosas que quiero expresar, pero el tiempo es corto. ¡Chávez vive! Hoy también no puedo dejar pasar por alto, capitán, que hoy mi corazón se embarga al ver esta multitud con nosotros aquí, recordando a grandes hombres huariqueños como lo fue William Lara, y de aquí de Calabozo como lo fue nuestro diputado Juan Marín, nuestro diputado joven Fernando Río y nuestro camarada Porfirio Fajardo. Hoy ya no están con nosotros físicamente, pero su espíritu está aquí con nosotros, su espíritu de lucha, porque lo entregaron todo por la revolución. Sí, guariqueños de aquí. Hoy, no me queda más que expresar, sino llévele las palabras a nuestro presidente, que cuente con este pueblo guariqueño del municipio Francisco de Miranda. Somos cuatro parroquias que estamos enlazadas con nuestros gobernantes, regional, nacional y municipal, dando la batalla. No descansaremos y no desmayaremos. Cada día vamos integrando más. Fuerte los aplausos para Patricia Vale, Ujala Garrido, la revolución bolivariana. Y ahora vamos a llamar a otro vocero parroquial, esta vez de acá de la parroquia Calabozo. Recibamos con un fuerte aplauso a Ronald Hernández. Sí, 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 saludo. Bueno, es un grato placer estar acá dándole la bienvenida a nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón, a nuestro gobernador del estado bolivariano de Guárico, José Vázquez, a todo el equipo regional, al equipo político, a nuestro compañero Pedro Infante. También tenemos a nuestro enlace ante la dirección nacional del partido, nuestro compañero Bielma Mora, al compañero Fran Morales y a todos los diputados que están acá presentes. Bueno, una vez que vimos caer y ponerse el tiempo de lluvia, capitán, nos dio un presagio de que, así como en los tiempos de nuestro comandante Chávez, la lluvia era la bendición, quiere decir que nos está bendiciendo primeramente Dios desde el cielo, y nuestro comandante Chávez, que estamos acá restiados por su proyecto y una vez apoyando más a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hoy nos llama acá esta gran movilización en el municipio más chavista del estado Guárico, como lo es el municipio Miranda.
Bueno, como jefe de VC, de uno de los sectores importantes, como lo es Los Vicarios, una parroquia que tiene más de 6.400 familias, ahí confluyen 4 VC. Hemos estado preparándonos, capitán, con las estructuras ya renovadas, como son las jefas y jefes de VC, jefes y jefas de comunidad y líderes de calle. Allí contamos con más de 22 comunidades que van al frente, la vanguardia, las líderes de calle, que son más de 346 lideresas de calle. Y estamos trabajando en lo que es ir planificando toda la maquinaria de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para las próximas batallas que están por venir. Y sepa usted, como lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro en la noche de ayer en el Teatro Teresa de Carreño, que estuvimos allá, nos dijo: no hay tiempo de culipandeo, que con Maduro me resteo. Y nosotros desde aquí, desde el municipio Miranda, decimos: rodilla en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro, que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, estamos aquí dispuestos, resteados con nuestro pueblo, y que sepa la oposición que aquí toda esta maquinaria y toda esta estructura estamos pidiendo cancha para derrotarlos nuevamente en el municipio Miranda. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! Muchas gracias, compañero. Y que repiquen los tambores y la revolución bolivariana para recibir a otro hijo de nuestro comandante Chávez, nuestro líder de la revolución en Guárico. ¡Fuertes los aplausos para nuestro gobernador José Manuel Vázquez Arangúnez! Aló, aló. ¡Chávez vive! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Guárico! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Simón Bolívar, nuestro libertador! Bueno, y desde aquí, de las tierras mirandinas, las tierras de los arrozales de Calabozo, de la ciudad productiva, una de las ciudades más productivas de Venezuela, Calabozo, le enviamos un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Saludos revolucionarios! Y le damos la bienvenida a nuestro primer vicepresidente, capitán diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, primer vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, saludar también a nuestro vicepresidente de organización, el diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, que está con nosotros. A nuestro enlace, diputado de la Asamblea Nacional, José Bielma Mora. Y a todos los compañeros de la Dirección Nacional, diputado de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, mi saludo a nuestro alcalde bolivariano del municipio, Francisco de Miranda, Donald Donaire. Decirle que aquí está Miranda. Miranda es el municipio, sí, uno de los municipios más chavistas, pero hay que decirlo, en Miranda, que es el municipio con mayor población de nuestro estado Guárico, el 21 de noviembre ganamos todas las VC que están acá organizadas. Y hoy, a pesar de la lluvia, a pesar de que también hubo un grupo, bueno, cuando comenzó la lluvia, se nos quedaron en la plaza, pero aquí estamos, dándole respaldo en primer lugar a nuestra patria Venezuela. Nuestra presencia acá es sentir el tricolor nacional, es sentir viva la patria, es sentir el legado del comandante Chávez, es sentir, como decía nuestro comandante, la patria hasta las vísceras internamente. Y ustedes saben que a pesar de las complejidades, hoy está este pueblo en resistencia para decirle al mundo, para decirle a aquellos que se arrodillaron, que traicionaron, que aquí está un pueblo en resistencia, un pueblo con el legado de Bolívar, un pueblo con Chávez interno y un pueblo a la cabeza con el liderazgo de Nicolás Maduro Moro. Por eso a todos y a todas, compañeros, hermanos y hermanas, yo no me voy a extender porque vinimos a escuchar las orientaciones y reflexiones, que además vamos a salir más motivados de nuestro hermano Diosdado Cabello, pero sí decirle que sigamos en resistencia,
Si resistimos, avanzamos. Creo que hemos pasado por lo peor. No ha habido una acción en el mundo que se la hayan hecho a algún país que a nosotros, que nos la hicieron toda junta, con las agresiones, con los bloqueos, con las sanciones. Por eso más que gritar, por eso más que pedir, la resistencia nuestra es en contra del bloqueo, de las sanciones, es en contra de aquellos apátridas que se arrodillaron ante el imperio, es en contra de los que se le voltearon al país. Hoy estamos acá, sí, superando las dificultades, pero también bajo el compromiso y la responsabilidad que ustedes saben hemos venido haciendo junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Son tiempos difíciles, pero Dios nos ha colocado en este tiempo histórico. Y cada uno de ustedes, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VCH, los que son miembros del equipo político parroquial de las 39 parroquias y especial de las 4 parroquias acá en Miranda, de los equipos políticos municipales, del equipo político municipal de Miranda y del equipo regional, Dios, la revolución, nos ha colocado en este tiempo histórico. No podemos fallarle al Guárico, no podemos fallarle a Venezuela. Nuestro país, ese pueblo resistente, cuenta con nosotros. Por eso hoy más que nunca, como siempre lo he dicho, y aprovecho en esta oportunidad, sigamos construyendo la unidad verdadera, la unidad por encima de las circunstancias, la unidad colectiva de trabajo. Es la única fuerza que nos va a permitir seguir avanzando. Y aquellos que piensan entretenerse y desviarse y caer en las bajas pasiones, vamos a agarrarlo y vamos a abrazarlo y decirle, compañero, es tiempo de unidad, es tiempo de que somos un equipo para seguir defendiendo a esta patria, a la patria revolucionaria. Por eso, bueno, felicito a Miranda y estas orientaciones, capitán, hermano, que nos ha dado, las vamos a llevar en todos los municipios. Cuente usted no solo con Miranda, sino con un Guárico organizado, un Guárico que por encima de las individualidades va a prevalecer lo colectivo, porque cada liderazgo tiene entre ceja y ceja que nos necesitamos uno a los otros para seguir ayudando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. No ha habido a un presidente en la era republicana más atacado que Nicolás Maduro Moro. Y aquí vamos juntos, unidos, junto al poder popular organizado, junto a los líderes. Por eso siempre he reiterado que si algo ha fortalecido es la unidad verdadera del pueblo. Es el compromiso que debemos de tener nosotros en la resistencia con ese pueblo. Y también lo que ha significado hoy el ideal nacional bolivariano, aquel legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Por eso, ante cualquier circunstancia, Guárico será y seguirá invicto. Aquí en todos los años ha ganado la revolución bolivariana y nos preparamos para la batalla quizás más difícil que va a tener la revolución, pero así como los llaneros salieron el 24 de junio a luchar en Carabobo por Venezuela, Guárico va a salir organizado, unido para el triunfo venidero de las batallas de la era democrática venezolana. Cuente Nicolás Maduro, cuente el partido con Guárico, con todo el liderazgo. Así que seguiremos unidos para seguir venciendo. Y desde Guárico, gritar hasta la victoria siempre. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Viva Guárico! ¡Viva Venezuela! Bueno, los dejo entonces con este hombre que cada día se baña más de pueblo. Y hoy podemos dar un ejemplo como entre nosotros, por encima de todo lo que conocemos, aquí está uno más del pueblo. Y a pesar de todas las acciones, aquí está entre nosotros este hombre de carne y hueso que es oriental, pero se siente llanero. Y hoy más que nunca se siente guariqueño, porque lo recibimos con todo el calor, el amor de este pueblo. Con ustedes, Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida.
Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría. Que San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Ojos de Bolívar. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Escribo un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Guárico! ¡Que viva Calabozo! ¡Que viva!
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Guárico? ¿Cómo está la moral aquí? ¿Cómo está la moral? Alta, alta, siempre muy alta. Quiero saludarlo, compañero gobernador, hermano gobernador, compañero alcalde, compañero Bielma, Enlace, Pedro Infante, que nos saluda. Pero especialmente quiero saludar a los equipos políticos municipales, en este caso el equipo político municipal de acá de Miranda. Quiero saludar a los equipos parroquiales de las cuatro parroquias del municipio Miranda. Quiero saludar a los jefes y jefas de VCH. Quiero saludar a los jefes y jefas de comunidades. Quiero saludar a los jefes y jefas de calle. Y con mucho afecto a los militantes, a nuestra gente, a la base del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí presente. Y ustedes saben que en los últimos días se ha ordenado a las estructuras del partido reunirse, convocarse, revisar, planificar, ver cuál es la situación exacta de cada municipio, de cada parroquia, de cada VCH. Que el municipio Miranda haya en las últimas elecciones, todas se ganaron, ¿verdad? Todas las VCH del municipio Miranda fueron triunfo para la revolución bolivariana. Todas. Creo que muy pocos municipios pueden decir eso. Eso facilita la tarea, porque uno sabe perfectamente de la conciencia del pueblo, del trabajo, de los liderazgos, de la base de nuestro partido. Y ese liderazgo tiene una especial connotación, un significado especial. Ese liderazgo fue electo por las bases de nuestro partido. Un liderazgo reconocido, un liderazgo auténtico, un liderazgo que está ahí pegado de la situación real de su calle, su comunidad, su VCH. Y nosotros dimos la instrucción y luego le planteé al presidente Nicolás Maduro, al hermano presidente Nicolás Maduro, irnos por los municipios, ir a los municipios, a los pueblos, a las comunidades, a hacerle un reconocimiento al liderazgo de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un reconocimiento real por el esfuerzo, la dedicación, la entrega, por el que son los que siempre están allí para dar la cara. Son los que siempre están allí cuando hay un problema. No, que no llegó esta semana el CLAC. ¿Quién da la cara? El Partido Socialista Unido de Venezuela. Que hay un problema con el gas. ¿Quiénes son los primeros que están allí? El Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirigencia. A ustedes, hermanos y hermanas, ese reconocimiento. Pero además de ese reconocimiento, invitarlas a construir más allá de lo que en este momento tenemos. Me explico. Nosotros conocemos al militante chavista restiado, al que está en su calle, en su comunidad, en su VCH. Pero el trabajo nuestro tiene que ir más allá de eso, de ese compañero que al cual hay que atender, al cual hay que visitar. Pero además ese compañero hay que invitarlo a visitar a aquellos que andan así medio descontentos. Preguntarles, en verdad, si alguien puede creer que en el marco de las propuestas de los partidos y de los innumerables candidatos de la derecha venezolana tienen solución los problemas de nuestro pueblo. La respuesta inmediatamente es negativo, porque esa gente se acuerda de que el pueblo existe cuando hay elecciones. Esa gente se presenta hoy, yo no sé si a calabozo han venido. Yo no sé si han venido a calabozo. Pero ellos llegan aquí hoy y se presentan y quieren hablarle al pueblo como que nunca pidieron sanciones contra el mismo pueblo al cual le van a hablar hoy. Llegan y se presentan y le dicen al pueblo: vota por mí,
a ese mismo pueblo que ellos pidieron bloqueo para que no tuvieran medicina. Y le dicen al pueblo, aquí estoy yo, mira, me acordé de ti, te hago falta. Porque ese es el mensaje de ellos. Usted los escucha, ellos dicen, yo nunca voy a dejar solo a mi pueblo. Irresponsable, necesitas es pueblo para llegar a algo. Porque es el pueblo en Venezuela quien decide desde hace tiempo. Desde que llegó el comandante Hugo Chávez a este país, quien decide es el pueblo. Pero ellos se presentan, ¿ves? Después de pedir sanciones, bloqueos, inclusive invasiones contra su propio pueblo. Invasiones. Que vengan fuerzas militares extranjeras. Por la fuerza hay que sacarlos y derrocarlos del poder. Yo les voy a decir algo que tengo tiempo diciéndose. Ni por las buenas, ni por las malas. Ni por las buenas, ni por las malas nos vamos acá nosotros. Entonces cuando ellos vienen por ahí, y además llegan, ¿no? 5 o 6 autobuses. Usted está en su casa, al frente de su casa, sentado en un mimbre. Mimbre todavía existe, ¿eh? Es que allá en Oriente dicen mimbre, ¿ves? Sentado un mimbre al frente de la casa y se paran 4 o 5 autobuses y llegan atropellando a la gente. Al que vive ahí, al que está tranquilo, a la que está tranquila, llegan atropellándola y después no quieren que el pueblo se arreche. ¡Qué mantequilla, ¿verdad? ¡Qué mantequilla, ¿verdad? De llegar atropellando al pueblo. De llegar empujándolo, de pedir bloqueos, sanciones, de pedir bombardeos sobre su propio pueblo y que el pueblo esté tranquilo y esté feliz. Y entonces nos llaman violentos. Los violentos. ¿Y la violencia de ellos dónde queda? La violencia histórica de esos grupos económicos que atropellaron a este pueblo durante siglos. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el desinterés de ellos por un pueblo que en el fondo es esa violencia que se manifestó durante años con jóvenes desaparecidos, perseguidos? Todavía hay más de 3.000 jóvenes. 3.000 jóvenes que no han encontrado sus cuerpos. Víctimas de la persecución de los gobiernos de la Cuarta República. Esa violencia de ellos no las quieren poner a nosotros. El chavismo es alegría, el chavismo es amor, el chavismo es ternura, el chavismo es solidaridad, el chavismo es compañerismo, el chavismo es Chávez, ¿vale? El chavismo es Chávez y nos acusan, y acusan al presidente Maduro, y acusan a este que está aquí. Nosotros preferimos 1.000.000 de veces que nos acusen a nosotros a que les caigan encima a ustedes. 1.000.000 de veces. Que se metan con nosotros, pero que no se metan con el pueblo. Porque ese pueblo sabe lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. Ese pueblo consciente, muy consciente, ha desarrollado el instinto de supervivencia y sabe por dónde está encaminado el instinto de supervivencia. No hay forma, no hay manera que con las propuestas de los candidatos que representan a la vieja Cuarta República, Venezuela pueda salir adelante. ¿Significa eso que mañana los gringos nos van a levantar las sanciones? No nos las van a levantar, hermanos y hermanas. No nos las van a levantar. Porque Estados Unidos, en el fondo, y no tan en el fondo, ellos no nos quieren comprar nuestro petróleo. Ellos se quieren robar nuestro petróleo. Ellos no nos quieren comprar nuestros recursos naturales. Ellos se quieren robar nuestros recursos naturales. Me dice el hermano gobernador que aquí en el municipio Miranda hay más de 48.000 hectáreas de arroz, 42.000 hectáreas de arroz sembradas. ¿Qué es eso? Eso es un pueblo que no se rinde, eso es un pueblo que lucha, eso es un pueblo que está restiado y sabe lo que está pasando. Dice que es el récord en mucho tiempo. Y ese pueblo, así como está Calabozo, así como está el municipio de Miranda, nosotros vamos a otros municipios y está nuestro pueblo reverdeciendo, floreciendo las raíces que nuestro comandante Chávez sembró en tierra fértil. Hoy están dando los frutos, hoy están dando lo que se esperó durante muchos años. Ahora, eso solo no sirve, porque este pueblo siempre ha sido trabajador, este pueblo siempre ha sido honesto, pero necesita que el rumbo siga siendo por el camino de la revolución bolivariana.
Por eso, y nosotros le garantizamos, hermanos y hermanas, a los que no son chavistas, su paz, su tranquilidad, que es la tranquilidad de todos nosotros. Imagínense ustedes a ellos, ¿cuál es su oferta? Vamos a acabar con el chavismo. Ellos van a acabar con el chavismo. ¿En verdad van a acabar con el chavismo? En cualquier momento salen a decir, los chavistas que estén bravos, vénganse conmigo. Ah, bueno, eso es parte del marketing político, pues, como es ahorita, hacer eso que yo les digo y después tomarse un selfie, qué sé yo, una grabación. Aquí están, me están atropellando, pobrecito yo, que nunca he pedido sanciones, que nunca he pedido bloqueos, que jamás me he burlado del pueblo, ni cuando murió el comandante Chávez. Y ahora ese pueblo, mira, 4 o 5 nada más pagados, tarifados, me persiguen. Es la misma gente, compañero. Yo sé que ustedes no se dejan engañar, pero nosotros estamos obligados a decirlo, porque ellos hay que desenmascararlo, siempre hay que desenmascararlo. Siempre hay que decirle las cosas en su cara, porque ellos no nos pueden aguantar la mirada a nosotros. Si un tipo de eso viene para acá, o una señora de esas encopetadas viene para acá, y usted le pregunta, cuando pediste sanciones, ¿por qué pediste sanciones? Se va, y no le responde a ustedes, porque no tienen cómo responderle. No tienen moral cómo responderle al pueblo. Cuando el pueblo los encare y le diga, ¿por qué tú pediste bloqueo contra Venezuela? ¿Por qué tú intentaste un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y te fuiste para distribuir Altamira? ¿Por qué tú participaste en el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro? Se meten la lengua en el bolsillo. Porque no tienen cómo... Es como aquel que está en Estados Unidos y le preguntaron, ¿de qué te mantienes? Ah, bueno, yo soy ingeniero. No, que ¿de qué vive? Tengo varias ofertas. No tienen cómo responderle a nuestro pueblo, porque este pueblo sí está trajinado, trabajado, y anda en la calle y sabe lo que pasa en la calle. ¿Van a venir ellos ahora? ¿Van a venir ellos ahora a darle lección al pueblo cómo sobrevivir después que ellos pidieron sanciones, bloqueos, después que pidieron invasiones contra ese mismo pueblo? Inmorales es lo que son. Ay, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ellos juegan a un evento particular. Ellos juegan y apuestan a que el chavismo se va a dividir. Yo les voy a decir algo, al chavismo no lo divide nadie. Y deberían tener ellos muy claro que al chavismo no lo divide nadie. Aquí estaremos nosotros unidos, como hermanos, como hermanas, para enfrentar a quien sea a la hora que sea. Si es en elecciones, lo revolcamos en una elección, ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Si es en la calle, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Nosotros no le tenemos miedo ni a ellos ni a sus jefes. Por eso yo creo, hermanos y hermanas, que este reconocimiento a mis hermanos jefes de calle, de comunidad y a sus equipos, porque aquí nadie es solo. Aquí nadie es solo, jefes de calle, comunidad, UVC y equipos políticos parroquiales, municipales, es necesario, porque eso fortalece el liderazgo. Eso fortalece el liderazgo. Ayer, por ejemplo, ayer nosotros fuimos a una comunidad en Santa Rosalía, una parroquia ahí en Caracas, y caminamos un rato con ellos. Parecido a lo de hoy aquí, municipio, cosas muy puntuales. Mira, si ellos hicieran un acto en Guárico, en todo Guárico convocado, tendrían hasta ahí 1, 2, 3, 5 filas. Este es este municipio aquí, municipio Miranda, aquí en Calabozo, ¿eh? Ellos no podrían hacer esto nunca, nunca pudieron hacerlo. Pero bueno, les decía yo, fuimos a caminar y uno va caminando y entra inevitablemente a una casa. Y esto es lección para todos nosotros y tarea. Entra a una casa. Entro yo que no había ido ahí, pues a ese sector. Y ahí la gente le dice a uno muchas cosas. Hay un enfermo. Tengo este problema aquí. Tengo este problema allá. Y nosotros estamos obligados a clasificar, ¿ves?, cuál es el de urgencia. ¿Cuál es el problema de más urgencia en una familia? La salud. Si hay alguien enfermo. Eso es tarea de nuestro partido también, ¿ves? Yo les pido a los compañeros de,
calles, VCH, comunidades, recoger esos casos. Y comenzaron nosotros una cruzada. Donde mi hermano gobernador no pueda, buscamos arriba. Yo estoy a la orden de Guárico, yo soy casi que guariqueño. Casi que guariqueño. El papá de mi mamá era de por aquí, de Guárico. De aquí, de Guárico. Mi abuelo, pues. Mi abuelo, se llamaba Ramón Benito Rondón, se llamaba. ¿Ah? No sé exactamente de dónde era, pero era de Guárico. Era de Guárico. Pero yo lo que quiero decir con esto es que esa es una tarea nuestra. Eso es una tarea nuestra del partido. Buscarlos, ayudarlos, tocar la puerta y ser en eso necios. Ser en eso incisivos ahí hasta que ese problema de salud esté resuelto. Hay que buscar la manera. Hay que hacer el esfuerzo porque es lo más sensible que nosotros tenemos. Y eso no es fácil, se lo voy a decir. No es fácil. Porque cuando aquí nosotros decimos... Y queda claro que el presidente Nicolás Maduro en su gestión, en sus últimos 6 años, 2015, que 6 años, 8 años, de recibir $100, pasó a recibir $1. Eso no es mentira, eso es una gran verdad. Se han perdido más de 29 mil millones de dólares por año, más de 234 mil millones de dólares en los últimos 8 años. ¿Por culpa de quién? De los que pidieron bloqueos, de los que pidieron sanciones, de los que pidieron persecuciones, invasiones, que hoy andan en la calle pidiendo el voto ahora. Después que ellos querían que exterminaran al pueblo, ahora le piden el voto. Bueno, bien pendejo es uno si va a votar por ellos. Después no puede estar lamentándose, ¿verdad? Porque lo grande es que esa gente cuando llega al poder se olvida de todo. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Bueno, nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros somos distintos. Chávez nos enseñó a ser distintos. Los revolucionarios, las revolucionarias, somos auténticamente distintos a ellos, distintos a ellas. El partido, en estos tiempos, juega un rol fundamental. Un rol fundamental. Ningún otro partido en Venezuela puede decir que tiene la estructura del PSUV, pero ningún otro partido puede decir que tiene una juventud organizada también. Ningún otro partido puede decir que hay movimientos sociales que operan, que trabajan alrededor de la fuerza del partido, de nuestro partido. Eso es una fortaleza, pero esa fortaleza nosotros tenemos que seguir expandiéndola, sumando, sumando, decía el hermano jefe Comandante Fausto, Ali Rodríguez Araque, que había que lanzar la red un poco más allá de nosotros. ¿Para qué? Para que aquí nadie esté chillando el día de las elecciones, que hubo trampa, que hicimos trampa, nada. Aquí no hay trampa, nada. Aquí lo que ellos no tienen es votos, y los votos los tiene el chavismo, los tiene Chávez, los tiene Nicolás, los tiene el pueblo, los tiene la revolución. Hermano gobernador, compañero Bielma, compañeros alcaldes, levanten la mano los que están aquí, el equipo político, parroquial, aquí está, aquí. Equipo parroquial, levanten la mano. Es a ustedes, hermano, agradecimiento. Y esa reunión constante, mire, antes, hace mucho tiempo, se creía, y había una tesis inclusive, que hablaba que la información era poder. Me explico. Yo sé algo y tengo poder porque no se lo digo a nadie. Eso es pura paja. Usted tendrá más poder cuando usted es capaz de compartir con sus compañeros, con sus hermanos, con sus hermanos de lucha, la información que usted tiene y ser manejada políticamente. Me explico. Un jefe de VCH no puede tomar decisiones solo. No puede encerrarse a tomar decisiones solo. No, no, ¿qué es eso? Un jefe de calle no puede. Nosotros nos reunimos todos los lunes. Aquí está Pedro Infante, que es vicepresidente de organización. Todos los lunes nos reunimos y discutimos. Y las orientaciones se discuten, se debaten. Y una vez que salimos de ahí, para la calle. Esto de ir a la calle
fue una decisión de la Dirección Nacional consultada con el presidente Nicolás Maduro, de ir con nuestra gente. ¿Por qué? Porque anda ahí la oposición en la calle atropellando a nuestra gente, y nuestra gente tiene que sentir que el Partido Socialista Unido de Venezuela está con ellos en su lucha. Yo dije en estos días, y andan, ¿cómo se llama?, ardidos y ardidas, porque Chatarrita espera o esperaba que yo lo apoye a él en contra del pueblo. Y yo dije, yo estoy con los míos, así no tengan la razón. Yo estoy con el pueblo, que no es este caso, ojo, que no es este caso, pero yo siempre estaré con el pueblo, así no tenga la razón. Porque la oligarquía, ni esto, no confíen nunca en lo que ellos les vengan a decir, porque son mentirosos de naturaleza, no tienen palabra. No tienen palabra. Nosotros hagámonos fuertes, unidos, juntos. Que nadie pueda, aquí no hay chisme que valga, aquí lo que hay es unidad, unidad y más unidad. Que las fuerzas del chavismo estén en la calle activadas y motivadas. Aquí no hay culipandeo con Maduro, más nada. El chavismo está claro, muy claro, allá ellos que tienen su rollo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos unidos, lo haremos por Chávez, lo haremos por esta revolución. Yo de verdad agradezco al hermano gobernador, porque además estos actos son así, ¿ves?, de hoy para mañana. Vamos mañana, vamos. Y bebe tanta gente, y llovió, y nosotros marchamos en la lluvia. Y en Consol también. ¿A quién le cae mal hace unas goticas de lluvia? Nadie, ¿vale? Son bendiciones, ese Chávez que viene a visitarnos. Viene a visitarnos, viene a visitar a Calabozo. Porque hay gente que le cae una gotica de lluvia y dejan el pelero, yo. Se le alborota, ¿cómo se llama?, el pelo. ¿Ah? El 7 de octubre, nuestro comandante Chávez, con ese palo de agua, el 7 fueron las elecciones, con ese palo de agua y cordonazo de San Francisco, Chávez dijo, presente. Entonces, compañero gobernador, hermanos y hermanas del Partido Socialista Unido de Venezuela, trabajar siempre unidos con los aliados, los partidos aliados, con los movimientos sociales, siempre en función de la unidad. Siempre en función de la unidad. Siempre con lealtad. Siempre con lealtad. Siempre con el compañero al lado. A mí en lo personal, combato en cualquier lugar a aquellos que quieran dividir el partido, que quieran dividir a las fuerzas revolucionarias. Y los combato porque al final la premisa que todo movimiento popular dividido es un movimiento popular derrotado, se cumple. Y este es eminentemente un movimiento popular. Mantengámonos unidos, siempre, unidos ante cualquier circunstancia, unidos ante cualquier batalla, unidos ante cualquier evento que se nos presente. Por eso hoy le doy las gracias al gobernador y le doy las gracias a ustedes, hermanos y hermanas, de calles, VC, de comunidades, de parroquias, de municipios. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en la batalla y vamos a seguir en la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Calabozo! ¡Que viva Guárico! ¡Que viva el PSUV! ¡Independencia y patria! ¡Nosotros! ¡Un abrazo, Calabozo! ¡Un abrazo! Bien, escuchamos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien exhortó al pueblo a continuar luchando en contra de las sanciones y el bloqueo en defensa de los logros de la Revolución Bolivariana. Y como muestra de ella, reconoció el trabajo de los productores del campo, quienes en tierras calaboceñas sembraron arroz en más de 42 mil hectáreas, garantizando este importante rubro a las familias guariqueñas. Asimismo, reconoció
reconoció el trabajo de los jefes de calle, VC, equipos políticos municipales, regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y asimismo pues destacó